Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Esta vez hablaremos de por qué se apagaron las luces de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Ya que la Estatua de la Libertad sorprendía hace unas horas a todos los habitantes de Nueva York, apagando las luces que iluminan cada noche. En un primer momento se habló de un fallo de electricidad, aunque muchas personas han especulado en las redes sociales que el motivo podría ser muy diferente. Pero, ¿por qué realmente se apagaron las luces de la Estatua de la Libertad? Las luces volvieron a encenderse después de la madrugada, y en internet han comenzado a aparecer cientos de mensajes agradeciéndole a la estatua que participe en el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. De esta manera, sería una manera de apoyar esta causa, protestando en contra de las desigualdades que siguen sufriendo, desafortunadamente, las mujeres. De todas formas, el National Park Service lanzó un comunicado para asegurar que se trataba de un error que no estaba planeado, aunque afirmaron que revelarán este miércoles la verdadera causa de este apagón. Lo que está claro es que impacta que este mítico monumento se quede sin luz, sobre todo en una fecha en la que se busca conmemorar la verdadera libertad e igualdad de las mujeres. Muchos también tomaron esta impactante escena y lo asociaban con el nuevo decreto migratorio de Donald Trump. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y nos vemos en la próxima. ¿Y tú, eres curioso?